48 minutos y a esta hora nos enlazamos en vivo con Helen Vances, que se encuentra en el centro de Lima, en los exteriores de la Audiencia Nacional. ¿Cómo estás, Helen? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, hace unos minutos se ha suspendido la audiencia de pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori y otros 10 investigados. Lo que se ha visto en el día de hoy ha sido la parte del peligro procesal, que tiene que ver con el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Keiko Fujimori hace unos minutos ya ha salido de aquí de la Sala Penal Nacional y ella ha indicado de que no hay pruebas en su contra. Lo que ha dicho el fiscal durante la audiencia es que un testigo protegido aseguró que lo buscaron para fabricar impresiones de boletas y así justificar pagos a Keiko Fujimori como presidenta del partido. También ha indicado que este testigo protegido ha señalado que Fuerza Popular, el partido, apoyaría al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. También comentarte, Paco, que ha indicado este mismo testigo protegido, según el sustento del fiscal José Domingo Pérez, que sí habría existido la reunión entre César Inostroza y Keiko Fujimori. El juez Richard Concepción Carguancho ha suspendido la audiencia para las 3:30 de la tarde. Paco, es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Bien, Helen, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar pendientes entonces de lo que venga ocurriendo en la Sala Penal Nacional y esta noche tendremos todos los detalles en nuestra edición central. Así es, Pamela. Es hora de hacer una pausa en 24 horas.